Hola y bienvenidos fans de Levia Games, soy Leviator y estamos aquí en Ghostmaster un día más. Continuamos donde lo dejamos en el anterior episodio. Invocamos a Darkling, o lo salvamos al menos, o ya está ahí, ya volveremos algún día. Y empezamos el acto 2, han venido tres fantasmas nuevos que nos han dado, que ya los usaremos porque son bastante buenos. Y vamos a disparar el perro este, plaga. Hace plaga. Vale, tenemos 1095. Y ahora hay que comprar. Bueno, es que no hace falta. Lo estoy pensando, es que no hace falta comprar. Creo que no hace falta. Así que vamos a ya lo veremos más tarde. Vamos a hacer sospechosos inhabituales. Esta mola, esta mola bastante. Pero es difícil y larga. Esta va a ser larga. Y difícil. O sea, esta es difícil y larga. Lo tiene todo. Y hay uno que probablemente no lo salvemos porque es imposible de... Vale, ya sé lo que me falta. Me falta una cosa. Vale. Me falta una cosa. ¿Ves? No, me acuerdo cuando empiezo. Me falta un poder. Sí que te voy a comprar un poder. De un chaval. Te voy a comprar un poder de Static. En este nivel hay tres fantasmas. Tres y uno secreto. Uno que no aparece a priori. Hay que comprar un poder de Static. Poderes. Funcionamiento extraño. Sí, hay que comprar ese. Y salida. No, salida no. Salida a Gold Room, ya está. Ese es importante comprarlo. Y vamos allá. Sospechosos inhabituales. Una de sus peculiaridades mortales poseen fuertes temores. Un ghost más astuto es cubrir dichos temores con el uso de fantasmas poderes adecuados y sacarles provecho. Se consigue un encantamiento limpio y eficaz. Los mortales de Gravenville están profundamente impresionados por tus victorias. Gracias, hombre. Ahora debes rentabilizar tu éxito haciéndoles sentirse inseguros. Gracias, hombre. La comisaría de Hell Street realiza un buen servicio a la ciudad. Y es un ejemplo de orden y civismo. El blanco perfecto. Vacíalo de presencia mortal antes de que acabe la noche y sin duda sembrarás terror en el corazón de la ciudad. Pétalos a todos, básicamente. Este es de petar a todos. Vale, a ver. Voy a Ringdancer, Terrorize, Arclick. Hay que quitar alguno de estos. Vamos a quitar Terrorize. Y vamos a añadir a... Stonewall. ¿Vale? Vais a ver. Deja la comisaría de Hell Street sin ningún mortal. Un secreto. Esto es un mármol bonsai. Un secreto bastante bien oculto. Aquí a Stonewall. Bonsai descubrió, sirviendo tu noble causa, un espíritu fiel. Y te dan a Bonsai. Es lo mismo pero en japonés. Y este en sus poderes ya tiene a Terremoto directamente. Así que muy bien, ya está. Tenemos un fantasma nuevo. Vale, ¿qué más? Disculpe, ciudadano. Este mola un quizá huevo. Usted pueda ayudarme. Parece que me tendieron una trampa a los golfos a los que perseguía. Me esperaban pistola en mano. Supongo que tienen un cómplice dentro. Un policía corrupto, ¿sabes? Tengo que saber quién era. Seguro que ahora tiene pesadillas con que le descubren. Me pregunto cuánto valdría mi vida. Esta la salva sí o sí. O sea, pero no en este. O sea, que hay un montón de dinero. O sea, un policía corrupto la mató. ¿Vale? Hizo para que la mataran. Esta la salva sí o sí. Porque más tarde volveremos a este lugar y la salvarás. Pero aquí es muy difícil. Tienes que hacer que venga un policía concreto, que creo que era este, estos dos. Tienes que hacer que venga aquí una vez sabido que él es el que ha asesinado, o sea, para eso tiene que venir a por el dinero y tal. Es muy difícil. Y si lo echas, no la salvas. Este hombre está aquí. Que estaban buscando la... encontrar una casa, están buscando a la señora, que es la que... Y luego está este señor. Nunca quise matar a nadie, pero supongo que lo hice. Y supongo que merecía la silla por ello. El último. Era el último para la silla antes de que los policías del lugar parasen de achicharrar al personal. Ahora estoy atrapado aquí. Tengo todo este poder, pero no tengo dónde canalizarlo.
Este tío está constantemente... Sigo chisporroteando en esta vieja silla. No parece que pueda salir. Te dicen que no puede salir, pero o sea, este fue el último que hicieron en la silla eléctrica. Ah, para este, metes aquí este. Y este. ¡Oh, no podemos! Vale. Hay que asustar. Asustar aquí es muy fácil porque hay un montón de gente. Entonces, metes esto aquí y haces esto de casa. Y... ¡Wow! Dos asustados. Directamente, ya está. Estos son los bandidos. Lo bueno de esto es que puedes asustarlos a todos una vez que están encerrados, luego te metes en aquí, haces mal funcionamiento y se sale. Pero para entonces, pues estará ya asustado. A ver qué podemos hacer. Hunk is spinning dam. Aquí, vale, un temblor o un tragar. Cada uno tiene su historia, cada uno te dice algo de por qué está aquí en la... Pero es que el perro es pulgoso y hace cositas. Esto es una vez aquí dentro y ya, pues... Este lo quitamos ahora mismo, en cuanto pueda hacerlo de funcionamiento extraño. No puedo hacer nada. Vamos a quitar a Wendell de momento. Da bastante miedo, llueven peces. Puedes verlo, bueno, claro. El espíritu bonsai ha sido aumentado en el testigo que cae de jardinero japonés. Es una filosófica que no es esquema ningún tipo de tarea. Es secreto, o sea, no te salía como... No puedes hacer una acción, 120, vale. Es que este está haciendo mucho. Es que te los asustas aquí dentro y luego los echas y ya está, así no está mareando. Este es muy poco asustadizo. Está muy poco. En realidad no, se asusta un montón. No se puede echar esto. Bueno, en realidad si le veas esto, casi todos estos se escapan. A ver, estoy pensando. Pero bueno, vamos a dejar de momento así. Así conseguimos plasma gratis, más que nada. Dios mío, ¿cuánto tiempo he estado sentado en esa maldita? Este es muy bueno también. Y los más que nada, Static, el Gremlin, el Lucky y este son los más importantes. Anda, la niña se ha ido a la mierda. Pues nada, hasta luego. Pues para el nivel final son los más importantes, ¿eh? ¿Qué puedes hacer? Puedes inundar. Pues meter la inundación a ver qué pasa. Este la puede liar. El perro aquí metió la lía, ¿no? Este es el que menos se asusta. ¡Hala! Hasta luego, se ha desmayado. ¿Qué le pasa a esa? ¡Oh, terremoto! Métela ahí. ¡Bimba! ¡Nos hemos cargado las puertas! Bueno, ¿qué pasa ahí? No, cada uno está a la suya. No hemos cargado las puertas y esto ya afuera. Ya les dirá que vuelvan, pero están libres, o sea, se van a ir. Estos se van, pero no te cuenta como asustado, pero te cuenta como serio. Tenías que echarlo, más que nada. ¿Qué pasa? Vale, vamos a ver a esta tipa, porque esta tipa puede hacer un poder muy guay, que es laberinto oculto. Que es que algunas puertas ahora de todo el mundo transportan al mortal aquí.
ese hombre. ¡Ostras! ¡Pero déjate! No me quedes aquí, no me puedes. No puedo, bueno, Vale, creo que con el terremoto me acabo de cargar todos los ordenadores porque este mundo estaba petado. ¡Hala! No importa a nadie, tío. Nadie viene aquí. Y si vienen es que da igual, porque no va a venir el policía ese. Este es un estúpido. Lo voy a asustar sin querer. Creo que es ese, tío. No sé, es uno de esos dos, no me acuerdo cuál. Creo que era este, ¿vale? No lo sé. Da igual, porque es que primero tiene que ir a otro lado. O sea, da igual que venga, porque es que primero tiene que ir a otro lado. Están aquí. Es que primero tiene que ir a otro lado, si no importa. Aunque haga lo de sorpresa espectral, da igual, ¿no? Primero tiene que ir a otro lado. Lo que tienes que hacer es traerlo aquí. Él dice que hay un mal poli en esta comisaría. Averigua quién es. Porque te dice que lo averigües. Hay un mal poli en esta comisaría. Pero no deja de hacer cosas. La cosa está que alguien tiene que venir aquí primero. Pero no. Está libre la mayoría de los. Este está aquí, pero este. Está libre, pero alguien vendrá por él. Por favor, que este... Podemos olvidarnos de él. Vamos a ir aquí al puente. Seguir a la policía, ahí está. El colega, gracias. No importa si nadie. Nada, ¿verdad? El problema es que nadie va a venir aquí a mirar esto, a no ser que hagas una obsesión o algo. No tenemos para hacerlo, o sea que. Enferma ya otra vez, madre. Es que son iguales, los policías que son iguales. Esto es fácil. Dice que había ordenadores, ahora no. Ahora no podemos encadenar este aquí, yo este lo he encadenado ahí. Nos hemos cargado todo lo eléctrico. No ha sido una buena idea. Tiene en la boca el palo de este, no lo había visto. Tiene en la boca la gomita que se le mete a los. Sí, que es que ya no sé dónde está nadie. Se han desperdigado. Casi todo el mundo está aquí abajo siempre, pero se han desperdigado. So far away. ¿Me persigue? ¿O hace un susto o algo? Que hay dos han ido fuera, es la cosa. No sé, al perrazo, pero no. Me da bastante igual a todo el mundo. ¿Se puede encadenar el otro lado? En plan, por aquí no hay agua. Aquí hay agua, mira, vamos a ver desde aquí. ¿Qué podemos hacer? Lluvia. Es que, vale. Se va la suya, pero madre mía, el otro está con el terremoto. Esto está por aquí, ya no. Está por la suya, pero no llega. No llega a estar. Joder, lo siento que está. Hace para el distinto. Tío, haberme cargado el problema. Deja, tío, lo peor que podía haber hecho. Ha sido horrible. ¿Qué?
Esto está aquí, queda igual todo. Parece que el profesor tiene un aliado. No, ¿por qué se me ha ido? Vale, si tienes, si metes en posesión tienes que dejarle en paz. Si le das poder, vale, eso es que ha venido esta tipa, que no es inasustable, también se puede asustar. Que viene a por este para saltarle de aquí. Ya está, le tienes que encadenar y le tienes que hacer posesión y le dejas en paz. Que vaya la suya. No se ve bien carnado. Fuera. Va todo el mundo, pero se van de ir, o sea, no hace falta que lo hagan. Se van. Eso está ahí. Espera. Ahí está este país ya. Queda este todavía, pero si no, no da igual. Es que este nunca lo quiero conseguir porque queda todo igual. Este va a tener coche. Esta, tío. Ya realmente importa muy poco porque la vas a liberar, tío. Haz lo que hagas, la acabarás liberando. Que no la vea nadie. Esta está ya, que sí, que no, que no. Está afuera, está ahí. Esta que sí, que no. Esta está que le da igual todo. A esta tipa le da igual todo. A ver, qué mono, hombre. Se ha ido, se ha ido, no ha ido a esto. A ver si metes al fantasma de los ojos, lo mismo puede hacer una función. Ya digo, queda igual. Queda igual. Si es este, en teoría sí que debería ir a... Bueno, no. Cuando lo desposeyamos. No,
tienes que ir 1-1, si no ya. O vas 1-1 o vas a 2 millas. Pero muy extraño, ¿no? Aquí. No, ya está poco. Esta planta creo ya esta está fuera ya cuando este hombre haga algo no sí por favor y nunca me has hecho nada este no puede irse por esta pantalla cuando le quitemos el pantalón no esta está aquí que no le da igual todo. Ya está, todos fuera. Bueno, ya está, todos fuera. Hasta luego. Adiós. Ya mismo, esta la liberaremos. Próximamente. Próximamente la liberaremos. Pero no será hoy. Al final libera este, por cierto. Pues ya está. Dos, pero porque el tercero es que os digo, es muy difícil. Lo conseguí una vez y no va a repetirse el movimiento. Ya está. Pero bueno, todo ha ido bien. Tenemos aquí fenómenos extraños, pero el siguiente ya será uno de los muertos, que no me gusta nada. Eso me parece muy aburrido y muy peñazo. Pero bueno, ya lo haremos. Así que nada, un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós.